Elohim. El Shaddai. Jehová Jesús. Jehová Dios. Jesús Dios. Alfa. Omega. Principio. Fin. Camino. Verdad. Vida. Amor, luz, justificación, santificación, redención, el porqué, la razón. Tú eres Jesús. Dale un aplauso a Él. Él es todo. Jesús. Jesús. Hay que enamorarse del Señor. Aleluya. Muy bien. Todos los que están esperando la vuelta de Cristo, pónganse de pie rápidamente y muéranse de vergüenza. Siempre hay clientes. Esos son los nuevos que vinieron. Están pagando el pato ahora. Yo no estoy esperando la vuelta, Dios me libre. Yo estoy esperando el rapto. Oh, juventud y sexo. No es bueno que el hombre esté solo. Peor es que esté mal acompañado. Génesis 1, 18 y 24, primera a Corintios. Capítulo 7, versos 1 y versos 2 y 9. No es bueno que el hombre esté solo. Marcos. Capítulo 9, verso 43 y 44, Levítico 15, 1. Puede leer. Y para señorear. Capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A ver, entonces, vuélvase a su vecino y dígale: no es bueno que el hombre esté solo. Dígale. Ahora vuelva a ti, dígale, pero peor es que esté mal acompañado. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno, entonces sencillamente es malo. ¿Por qué es malo? Por el hecho de que la persona tiene apetitos sexuales. Estos apetitos llegan con los cambios biológicos. La famosa pubertad, la adolescencia. Entonces, cuando estos deseos sexuales, cuando se despierta a esta nueva dimensión de la vida, entonces el problema está en satisfacer esos apetitos. Y como no se es casado, se hacen una serie de errores que son traumáticos en la persona. Por ejemplo, el primero es la masturbación, masturbarse. La masturbación es negativa, no es positiva, es un fruto de la carne, es un adulterio psicológico, porque la masturbación no se hace pensando en San Pablo, ni en San Pedro, ni en el cielo, sino pensando en el sexo opuesto, ¿entiende? Entonces es una cosa negativa, una cosa carnal, y si vivierais conforme a la carne, moriréis. Léase Marcos 9:43 y compruebe. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. ¿Te das cuenta si tu mano? Busque Mateo 5. En Mateo 5, más o menos, por ahí como por el versículo 30, algo así. Usted va a encontrar, dice, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer. ¿Lo encontró? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué versículo es? El 30. Ah, el 30. Bueno, vamos. Léalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Escuchaste, infierno? Solterón,
Si tu mano derecha, ¿y con qué se hace la masturbación? ¿Con el pie? No, es con la mano, y la derecha incluye la izquierda, por si acaso. Así que no hay escapatoria. Se trata de eso mismito. Caballeros, yo les digo que se puede perfectamente estar sin masturbarse, porque Jesús fue un solterón de 33 años y no pecó. Entonces él no va a exigir una cosa que no. Pues yo a veces me toca estar un mes fuera de casa, dos meses. Y lo más bien que uno puede abstenerse, y esa energía hace muy bien al cuerpo. Hace bien para orar, tiene ánimo para leer, para predicar, anda usted como lechuga. Lindo eso, es una bendición, no crea que... Así que no venga con la disculpita que tiene que tener ese descargue. No, es una bendición en el cuerpo esa energía. No le hace mal a nadie. Ahora, y después sirve para que cuando uno llegue a la casa sea aquella luna de miel. Mi esposa dice, tú hablas demasiado, dice, pero no practicas. Y yo me aniño en el teléfono, ¿no? Pero resulta que los hermanos me dan duro en las predicaciones y me dejan más muerto que vivo. Predicación de mañana, de tarde, de noche, ya después no tengo fuerzas ni para levantar una calumnia. Bueno, volviendo al asunto. Si no se masturba la persona, entonces tiene otro problema. Tiene lo que se llama el sueño erótico. Se llama la fantasía sexual. Piensa en el sexo opuesto, sueña en el sexo opuesto y sexo, todo es sexo. Le encanta entonces la pornografía, y ahí vienen las revistas y todo aquello que alimenta la carne, y alimenta la carne, y el espíritu va quedando debilucho, debilucho, debilucho. La Biblia dice que la persona que tenga derrame de semen, porque el derrame de semen es así, cuando no es con sexo ni con masturbación, es por causa de del erotismo y por causa de la pornografía. Léase Levítico 15:1. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. ¿Qué tal? Cualquier varón que tenga flujo de semen es inmundo, y al cielo no entra ninguna cosa inmunda. Ahora, si no hacen esto, caen en otra infracción que es más complicada todavía. Casi siempre los solterones hacen tonterías con los niños chicos, porque quieren descargar esa tensión sexual. Entonces cualquier cuerpo que se les aproxime ya es un peligro, es una provocación. Y ya ahí viene entonces la mano a acariciar a la niñita pequeña y acariciar al niñito pequeño y hacer tonterías. No se puede discutir eso. No siempre, pero la mayoría de los casos es así. En la mayoría de los casos. Si no hacen eso, entonces caen en otra infracción. Comienzan a hacer tonterías sexuales hombres con hombres. Y a uno toca al otro como si fuera mujercita, y eso causa cierta sensación agradable. Y luego viene un demonio de pomba gira, como se dice en portugués, un demonio de sexo, y lo hace un gay, un homosexual. Y ya empieza a ponerse la ropa a la hermana y a jugar con muñequitas. Tremendo. Y si no hacen eso, entonces fornica, tiene relación sexual con una persona del sexo opuesto, casada o soltera, comete adulterio y fornicación. Fíjate cómo va, negativo, 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 un abismo llama a otro abismo. Y las mujeres, la pobre mujer es capaz de dar a luz un hijo con 12 años, con 10 años. Está madura para el sexo, pero no está madura para ser madre, porque ahora que la muñequita hace chichi de verdad, ahora le da asco lavar los pañales, y la que paga el pato es la abuela. Son realidades, realidades que no se pueden discutir. Y todavía ella se siente niña, porque lo es, y se le olvida el domingo 7. ¿Entiende? Y si no es capaz de ser madre soltera, entonces ¿qué es lo que hace? Lo mata, y ahí la conciencia le queda cargada. Es una cosa horrible matar a una criatura, un cadáver chiquito, indefenso. Se esconde en la bolsa del agua y dice: mamá, sálvame, me van a matar. Ese ha sido llamado el grito del silencio. Pero es la misma madre que dijo: doctor, destrúyelo, mátalo, quiebralo, aniquílalo, no lo quiero. Es un hijo del descuido, no estaba programado.
Entonces el médico, con la ayuda, con el permiso de la mamá, toma unas pincitas y le quiebra un bracito y se lo saca. Y le quiebra el otro y le quiebra la cabecita. Y así de a pedacito lo sacan y después lo muelen y lo hacen aceite de placenta y pomadas para la belleza femenina. ¿Qué cuenta van a dar esos médicos a esas madres? Y saben lo que es peor, que la criatura la crían en el cielo, y cuando la madre muere te lo muestran, allí te mostrarán todos los hijos que mataste, y le dirán: este mataste, aquella, y tú querrás estar con ellos, y no va a ser posible. Pero si te arrepientes y te conviertes en esta tarde y te lavas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, y cuando te mueras podrás estar con tus hijos en el cielo, porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Oh, gloria a Dios, esa sangre fantástica. Él puede salvar hasta lo sumo. Qué cosa tremenda. Por eso es que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Lea de nuevo el pasaje. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. No dijo le haré un sargento, un gerente, un manager, un policía. No le dio una voz ronca para que el hombre, para que le trate muy duro al marido, pero tampoco la sacó de los puños para que usted la castigue, ni de los pies para que la considere una esclava. La sacó de aquí, del corazón, para que la ame, y donde está la billetera, para que le dé la platita que le hace falta. Aleluya. En base a esto, el apóstol dice en 1 Corintios 7:1 que no es bueno, dice, tocar mujer. Vamos a ver. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí le está hablando a los solteros, por si acaso. Los casados tenemos que ser bien cariñosos, pero con Nuestra Señora, por si acaso, que quede bien claro. Pero a causa de las fornicaciones. Pero a causa de las fornicaciones, a causa del adulterio, de los crímenes pasionales, del SIDA, y a causa de las madres solteras y del homosexualismo y de la violación de menores, a causa de todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno tenga su propia mujer. Cada uno tenga su propia mujer y... Cada uno tenga su propio... No, y si cada uno tiene su cada propio marido, tenga es un su gay. Propio marido. Y cada una tenga su propio marido. Eso ahí, ustedes no se dan cuenta si ellos leen bien o mal, ustedes son cristianos avestruces, tragan todo. Cada uno tenga su propia mujer, no la vecinita, ni una mujer rentada, su propia mujer. ¿Escuchó eso? Debe ser casado por las dos leyes. Aleluya. Le preguntaron a uno: ¿qué es lo que es mejor, casarse o quedarse soltero? Y él dijo: de las dos cosas te arrepentirás algún día. Dice que el matrimonio es como un limón: el que se lo come pone cara fea, y el que lo mira se le hace agua a la boca. El matrimonio es como una fortaleza rodeada de enemigos, en que los que están dentro quieren salir y los que están fuera quieren entrar. Dice que el matrimonio sin Dios es la única guerra en donde los enemigos duermen juntos. Pelean todo el día y duermen juntos de noche. Sí, si no tienen don de continencia, cásense. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Escucharon? Casarse que estarse quemando. Yo estoy viendo que está saliendo humo por muchos lados por acá. Hay una humareda. El matrimonio es una bendición. Pastor, whisky, le dijo el padre. No, padre, yo no bebo. No sabe lo que se pierde, pastor. Cigarrito, pastor. No, yo no fumo, padre. No sabe lo que se pierde, pastor.
Y el pastor le dijo, ¿y usted es casado, padre? No, no sabe lo que se pierde, padre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Juventud y sexo es uno de los manuales. El otro, Cristo y los problemas de la familia. En este problema, en este Cristo y los problemas de la familia, yo te enseño a cómo pelear sin enojarse. Porque es imposible que no hayan peleas. Aquí te enseño la técnica de pelear sin enojarse. La primera táctica es orar antes de la pelea. La segunda, tenga paciencia hasta que se vayan las visitas. La tercera, no lo hagas delante de los niños. La cuarta, no metas a la suegra cobarde en el boche. ¿Qué culpa tiene la suegra? La meten siempre ahí en el lío. Si no es tu suegra la mala, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, son demonios, así que no es tu suegra, son los demonios que ella tiene, no la suegra. No me defienda, yerno. Tremendo. Cristo y los problemas de la familia. Esto es un asunto muy interesante. Les voy a mostrar un matrimonio católico en la Biblia. Léase San Juan capítulo 2. Pero este matrimonio católico tuvo la excelente idea de convidar a Jesús a su casamiento, a sus bodas, a su hogar. Una de las causas de por qué fracasan los matrimonios modernos es porque no convidan a Jesús a sus bodas. Puede leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Vio que eran católicos, tenían a la Virgen María en casa. No habían reparado ese detalle, léalo de nuevo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Vio, católicos de hueso colorado. Y como buenos católicos convidaron a todos los santos. Sigue leyendo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. A los católicos les sobra la fe, es un pueblo de mucha fe, tienen más fe que nosotros. Tienen fe para el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el infierno, el cielo, todo, además para todos los santos. Así que a los católicos hay que podarles la fe. Y dejarle el gancho que diga Jesucristo. Amén. Aleluya. Una vez un católico dijo, con Dios me acuesto y con todos los santos, y se le quebró la cama. Y el otro le dijo, ¿viste por acostarte con tanta gente? Mucha fe, mucha fe, mucha fe. Bueno, continúe leyendo. Lea todo el pasaje. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no. ¿Se da cuenta? Vino. La madre de Jesús, a ella le dieron el cuento porque eran católicos. Acudieron primero a María, quizás a todos los santos, pero ninguno arregló nada, ni María ni los santos. Entonces quedaba un recurso. Jesús, siga. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero qué hijo atrevido. ¿Qué hijo atrevido? ¿Cómo decirle así a su mamá? No, él no es atrevido porque él es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Creator, el Creador, el Cosmocreador del Universo, el Señor. ¿Qué tengo contigo yo, criatura? Yo te creé para que fueses la madre de mi humanidad, de Jesús, pero yo soy el Kyrios, el Señor, y yo sé lo que tengo que hacer. Nadie puede interferir en esto porque la deuda es una deuda infinita y personas finitas no pueden pagar una deuda infinita. Yo soy infinito igual a mi Padre y yo y mi Padre sabemos lo que hay que hacer para salvar al hombre. Fuera de mí no hay salvación. ¡Aleluya! ¡Tremendo! Continúe. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Te dan cuenta? Yo leí una vez
En otros países se usa mucho, aquí no lo he visto. En Argentina, en Brasil, se usa esto, dice, a Jesús por María. A Jesús por María, ¿sabe qué? Que está bien eso, ¿no? Yo primero lo hallaba errado, lo hallaba como que María era mediadora. No, no, está bien centrado ese refrán. A Jesús por María, es un buen mensaje para los católicos. María nos recomienda a Jesús, nos guía a Jesús. María dice, es mi hijo el que tiene la respuesta, hagan lo que mi hijo dice y serán salvos. Amén. Un aplauso para ese Señor maravilloso. Hace todo lo que Él os diga. Pero vieron qué bonito que es esto, Cristo y la familia, juventud y sexo. Y este otro, cosas divertidas. Dos borrachos subieron a un bote, remaron toda la noche, al otro día estaban en el mismo lugar, no habían desamarrado el bote. Así hay cristianos que están 20 años en la iglesia y no avanzan nada, están amarrados. Lázaro resucitó, amarrado. Lázaro tenía vida, pero estaba amarrado. Así hay muchos de ustedes. Nacieron de nuevo, sanaron del cáncer, fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero todavía están amarrados. Es por eso que no diezman, es por eso que no ofrendan, es por eso que no son obedientes, porque están enlazados. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nosotros los predicadores somos los que tenemos las tijeritas para cortarte las vendas. Es por eso que es necesario que vengas y te congregues y te dejes pastorear para que te desamarren. Desamarradlo y dejadlo ir. Cristo no lo desamarró, nos mandó a nosotros a desamarrarlos. Interesante. Un pastor enseñó un perico a predicar un papagayo. Y cuando el perico aprendió, dijo, el domingo van a escuchar al perico predicar en la iglesia. Se llenó la iglesia para escuchar al perico. Pero en la hora de la predicación el perico se taimó. ¡Habla! ¡Habla! El pastor quedó furioso, le dio un golpe y lo tiró al medio del templo. Y el perico habló medio aturdido. Oremos, hermano. El enemigo está furioso. Cosas divertidas. Tremendo. Y este otro. Aprenda a predicar. Ustedes no saben lo maravilloso. Los jóvenes deberían querer ser predicadores. El romanticismo del púlpito. Yo comencé como con 12, 13 años. Y ya Dios me llamó a predicar. Con 16 años ya pastoreaba dos iglesias. Y al seminario y haciendo campañas. Y nunca tuve problemas de pagar porque los pastores me apoyaban, veían que tenía gracia y me vestían de la cabeza a los pies y pagaban mis estudios. Y de gloria en gloria, de gloria en gloria, un país tras otro país. Oh, fue maravilloso, maravilloso. Jóvenes, despierten. Increíble cómo Dios ha sido conmigo, pero de joven me interesó. Pobrísimo, no compraba zapatos y compraba libros evangélicos. Oiga, nunca se me ha quitado esa costumbre de comprar libros. En cada país de estos que visité ahora, he comprado más o menos 100 libros. Me compré como 100 en Honduras, como 100 en Costa Rica, y ahora me compré como 100 ayer, aquí, en El Salvador. Visité dos librerías. La primera que visité fue la de acá, la de esta iglesia. Y después me llevaron a una grande bautista. Porque buscando aquellos tesoros, grandes siervos de Dios que uno no los puede ver. Y lo mejor que ellos tienen lo escriben, porque todos quieren lucirse. Entiende, agarren los libros y ahí les agarra los secretos a ellos. ¿Y usted los apropia? Claro que sí. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. No hable muy cerca del micrófono. El micrófono no se come. No haga muchos rodeos para predicar. No sea como esas cocineras que hacen mucha bulla con las cacerolas y la comida no aparece nunca. No grites demasiado. La gente no tiene que dolerle la cabeza, sino el corazón. Hay muchos que no son pentecostales, son pestecostales. No están henchidos de la gracia, sino hinchados por desgracia. Confunden la transpiración con la inspiración. Grita menos y ora más. Grita menos y aprende más. Para predicar sin estudiar, para rebuznar no necesita estudiar, solo necesita ser burro. Pero enseñar es otra cosa.
Había una iglesia que gritaban y gritaban y pensaban que en la gritería estaba la bendición. Si no había gritería, no había bendición. Y un día gritaban tanto, tanto que vino un borracho y le preguntó al portero: ¿por qué gritan tanto aquí? Y el portero le dijo: el Señor está operando, amigo. Debe ser sin anestesia, dijo el borracho. Aprenda a predicar. Tremendo este tema. A ver, quien gusta de la Biblia siempre anda con su Biblia. Muestren la Biblia a todos los que tienen Biblia. Aquí los quiero ver. Y los que no tienen Biblia, ¿cómo explican el asunto? Tienen 5 televisores, pero Biblia no tienen. Tienen dinero para tenis Red Book, Legiar, Nike, pero no tienen para Biblia. No hay excusas. Tú no tienes Biblia porque no amas al Señor, no conoces al Señor. Una señorita le dijo a la otra: lee este librito. Y ella lo miró y puso cara fea y lo dejó. ¿Lo leíste? No me interesó. Es que te quiero presentar al joven que escribió la novela. Y era un joven Henson, bonito, elegante, espiritual, como dicen en Brasil, un pan. Cuando lo vio, se enamoró de ella a primera vista, de él a primera vista. ¿Qué es lo que hizo? Volvió a la casa buscando el librito que no le interesaba y lo limpió y le daba besito. ¿Por qué cambió su actitud para con el librito? ¿Por qué? Conoció al autor y se enamoró de él. Cuando tú no conoces a Cristo, jamás darás una ofrenda, jamás darás un diezmo, jamás darás un ayuno. Todo te parecerá ridículo y absurdo porque no conoces al Señor, no sabes cuán hermoso es este reino. Manda a una señorita de 15 años a barrer la casa, se enoja, pero cuando se enamora, solita se levanta a las 4 de la mañana limpiando todo, porque tiene algo que la mueve. Sí. Ahora ustedes tienen que leer la Biblia. Tener Biblia y no leerla es como tener peine y no tener cabello. A una viejita evangélica se le perdieron los lentes y a los 3 años los encontró en la Biblia. Leer un capítulo por día de la Biblia equivale a tomar un litro de leche espiritual por día. Un niño católico siempre iba a misa del padre. Un día se encontró una Biblia y se convirtió a Jesús y no fue más a misa. Un día el padre lo encontró en la calle y le dijo: Pedrito, ¿y por qué no fuiste más a misa? ¿Y para qué, padre? ¿A tomar lechecita espiritual, mijito? No, padre, ahora yo tengo la vaquita en mi casa. Aplauso por la vaquita del cielo. Cosas curiosas de la Biblia. ¿Con quién se casó Caín? Preguntó el ateo y el predicador le dijo: vaya a preguntar al registro civil. Un joven me dijo: ¿con quién se casó Caín, pastor? Yo le dije: ¿usted es casado? Sí, pastor. Entonces deje tranquila a la mujer de Caín. Preocúpese de su mujercita, mi amigo. Génesis 4:1, 3:20, 1:18. Éxodo 22:2 y 31:16. Y usted, Job 3:3 y 6, sin olvidar Eclesiastés 10:2 y Gálatas 4:26 y Job 26:13. Vamos a ver cosas curiosas de la Biblia. Una cosa curiosísima: Caín no es el primer hijo de Eva. Caín nace en el capítulo 4 de Génesis y Eva ya es madre en el 3:20. Entonces cuando preguntan con quién se casó Caín, que Caín encontró una mujer por allá, si eran solamente 2 personas y murió uno, ¿con quién se casa? Pero es que esa es ignorancia pura. Léase Génesis 3:20. Escuche. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Era madre en Génesis 3:20 de todos los vivientes. Ya había gente, mucha gente. Léalo de nuevo y escuche Génesis 3:20. Y todavía no nace Caín. Caín nace después, para su información. Lea. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Dónde leyó usted? Génesis 3:20. ¿Sería madre o era?
Era. ¿Había nacido Caín o todavía no? No, ahora lea 4:1. Ahora nace Caín después que Eva es madre y le tiene muchas hembras para que se case. Lea. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. No dice mi primer hijo, viste, un varón. Podía haber tenido muchas mujeres, las mujeres no eran contadas. Alimentó 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Machismo nato, craso, hebraico. Semita, mejor semita, ok. Hermanos, antes de que naciera Caín, Eva tenía hijos sin dolores. Un montón de veces quedó embarazada y no sufría dolores. Léase 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. ¿Te das cuenta? Le dio hasta una partera, la hermana Dolores. Con dolores tendrá los hijos. Esa no la habían descubierto. Léalo de nuevo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Caballeros, eso quiere decir que ella tenía poquito dolor, porque para multiplicar tiene que tener bases de multiplicación. ¿Eh? ¡Claro! Ahora Dios los había casado apenas los creó. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Los creó más o menos Adán con unos 30 años, un tipo pero tremendamente atractivo, perfecto, cero barriga. Y ella, una Miss Universo. Si los dejaba sin casarlos, se convertían en amancebados. Entiende, los casó enseguida nomás. Léalo de nuevo, vea. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Fructificad y multiplicad. No le dijo: oiga, duerman separados unos 20, 100 años. Mientras estén en el jardín del Edén, nada de besitos. Le dijo: multiplíquense enseguida. Si el sexo no tiene nada de malo, si no fuera por el sexo, ninguno de nosotros estaría aquí esta tarde. O ustedes nacieron del huevo. Reproducción ovípara. No, güey. Ustedes nacieron sexualmente. Caballeros, lo que es malo es el sexo fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio, el sexo es una bendición fantástica, preciosísima. Es la consumación del amor. El sexo fue una de las invenciones geniales de Dios, de haber colocado placer en la creación junto con el romanticismo. Pero es solo que hay algunas personas que no tienen nada de romanticismo, tienen amor de mono. No conocen ni el preludio ni el posludio. El amor de mono, ¡rum!, se acabó. Tienen que aprender del gallo. Da unas vueltitas primero, entusiasmando a la gallina. O el pavo también. Pero hay algunos tan pavos que se divorcian ligerito. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Vamos, avívese, despierte. Cosas curiosas de la Biblia. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Tenía un montón de mujeres con que casarse. Cuando dice que conoció a su mujer, no quiere decir que supo quién era, sino que conocer es sinónimo de relación sexual. Usted sabe que si un ladrón entra en su casa y el que está en la casa mata al ladrón, el que mató al ladrón en defensa propia no tiene pecado delante de Dios. Es lo que la Escritura dice en Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Fíjate que no es curioso eso. Es por esto que yo le llamo a esto cosas curiosas de la Biblia, cosas misteriosas. ¿Cómo es posible una cosa así? Y dice que si es de noche, sí. Si es de noche, no. Pero si es de día, sí. Siga leyendo. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. ¿Y por qué no de noche? Porque de noche todos los gatos son negros. Porque de noche le podía haber disparado en el día, a los talones. Una cosa así debe ser, ¿no?
Ok, cosas curiosas de la Biblia. Aquí tiene un montón. ¿Cómo se creó la raza negra? Cantares 1, 5 y 6, Lamentaciones de Jeremías 4, 7. Y usted le hace Eclesiastés 10, 2 y usted Gálatas 4, 26. Cosas curiosas de la Biblia. ¿Cómo se creó la raza negra? Tres razones. Miren ustedes. Primero, la maldición de Noé sobre su hijo Can, porque este joven imprudente lo vio desnudo a su papá se emborrachó y no sabía lo que hacía, pero estaba en su cuarto. El hijo no llamó a la puerta, llegó y entró imprudentemente, ¿no? Y lo vio desnudo. Contó a sus hermanos y sus hermanos se escandalizaron y tomaron una sábana y se cubrieron así y le pasaron la sábana al padre sin mirarlo, porque ver la desnudez de otra persona según la Biblia es maldad, exceptuando el esposo y la esposa y el padre y los hijos cuando los hijos están pequeños, las madres. Pero ya a cierta edad ya no es bueno eso, eso no debe permitirse. Por eso es que los cristianos no deberían frecuentar las playas de los mundanos, porque ahí no van a bañarse, van a puro mirar tonterías. Deben ir a esas playas en donde se debe bañar con corbata y abrigo. Ahí ya me fui para el otro lado. Bueno, ahora este joven tuvo un hijo y ese hijo se llamó Cus. ¿Y sabe por qué le llamaron Cus? Cus quiere decir negro, porque fue negrito. El hambre oscurece la piel, pigmenta de oscuro la piel. El clima también oscurece la piel. La Biblia habla de una morena bonita que era morena porque el sol la había quemado. Cantares 1:5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén. Usted tiene que leer moreno. No, está bien, vámonos. Sí. Pero codiciable. Rita que... Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Una morena bonita, porque era morena, verso 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Se da cuenta que era por el clima, yo soy negrita porque el sol me quemó. Pero el hambre oscurece la piel. Todos eran blancos, Lamentaciones de Jeremías 4:7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Gente blanquísima, pero ahora se oscurecieron por causa del hambre. Verso 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Ahora fue por el hambre. 5:10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Qué te parece?